Y mire, tras ser señalado como quien encubrió las operaciones del cártel de Tláhuac, el jefe delegacional de Morena, Rigoberto Salgado, aseguró que él alertó en varias ocasiones al gobierno capitalino sobre lo que ocurría en Tláhuac, sobre todo con los mototaxis, pero que las autoridades no le hicieron caso. Estoy a disposición de quien considere que merezco ser investigado. Hemos venido planteando distinta problemática que tiene nuestra delegación al gobierno de la ciudad. Lo hemos hecho mediante distintos oficios en donde les comentamos la problemática que hemos venido viviendo. Pero desafortunadamente fue necesario este episodio para que pudieran poner atención.